Hola chicos, ¿qué tal? Soy el profesor Pedro López y vamos a hacer el día de hoy un temita muy importante, ¿sí? Que es operaciones inversas, que corresponde al curso de razonamiento matemático a la hora de avanzar, ¿sí? Vamos a comenzar entonces. Para eso vamos a definir cuál es nuestro objetivo, ¿sí? Vamos a definir cuáles son nuestros objetivos. A ver, tenemos como objetivo el siguiente, ¿ya? Consiste en resolver problemas mediante operaciones inversas. Operaciones inversas. Sí, operaciones inversas. Es decir, a cada operación le corresponde su inversa. Le corresponde su inversa. Observa aquí, jovencitos. Te he puesto un cuadro para que sepas cuál es la inversa de cada operación. ¿Sí? Veamos lo siguiente. Si es una adición o una suma, la inversa va a ser ¿qué cosa? Una sustracción. Una sustracción. Cuando hablo de suma y de sustracción, hablo de más y menos, ¿ah? La adición es el más, la sustracción es el menos, por favor, ¿sí? Una multiplicación, la inversa es una división. Por y entre, ¿verdad? Potenciación, la inversa es una radicación. ¿Sí? Radicación. ¿Listo, jóvenes? Ahora mira acá lo siguiente, ¿ah? Mira acá lo siguiente. Te he puesto aquí tres ejemplitos para que comiences a practicar, entrar en calor, en onda. Mira aquí, allá de x en cada caso me dicen a mí, ¿sí? Me piden a mí el valor de x en cada caso. Acá este x se le aumentó 5, se le multiplicó por 4, se le dividió entre 10 y se le restó menos 2. Y sale 4. Entonces, jóvenes, no te conviene a ti tantear, a buscar así no te conviene. Te conviene hacerlo por método de operaciones inversas. ¿Cómo sería eso? Observa aquí, a lo que ves con la operación, hace su contrario. Si acá es menos 2, ¿qué sería aquí, jóvenes? Muy bien, jovencito, más 2. Si aquí es entre 10, ¿qué sería, jovencito? Muy bien, jovencito, por 10. Si aquí es por 4, ¿qué sería aquí, jóvenes? Entre 4, muy bien. Si aquí es más 5, ¿qué sería aquí? Menos 5, listo, papá. Comienza sin miedo, sin miedo. ¿Cuánto es 4 más 2? 6. 6 por 10, 60. Muy bien. 60 entre 4, 15. 15 menos 5, 10. ¿Cuánto vale mis chicos? X vale 10. Nada complicado, jóvenes. Súper fácil. Aquí lo mismo, jóvenes. Aquí lo mismo. No tengas miedo de hacerlo tú. A ver. Entre 2, ¿qué sería ahora? Por 2. Menos 1, ¿qué sería ahora? Más 1. Por 7, ¿qué sería ahora? Entre 7. Raíz cuadrada, ¿qué sería ahora? Potenciación. Listo, señores. Potenciación, o sea, la potencia al cuadrado, ¿cierto? Acá es 10. Por 2, ¿cuánto me sale? 20, muy bien. A lo que importa lo de azul, ¿eh? Lo de azul, mira acá lo de azul. 10 por 2 es 20. 20 más 1, muy bien, 21. 21 entre 7, ¿cuánto es? Muy bien, joven, 3. 3 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 9. ¿Cuánto vale, mis chicos? 9. Listo, muy bien. Aquí vas a hacer lo mismo, joven, no tengas miedo. Lo de azul, mira, más 15, ¿qué sería ahora? Menos 15. Entre 5, ¿qué sería ahora? Lo inverso, lo inverso. ¿Cuánto? Por 5, muy bien, joven. Al cuadrado, ¿qué sería? La raíz. Por 3, ¿qué sería? Entre 3. Listo, jóvenes, comienzas. 60 menos 15, ¿cuánto es? Muy bien, papá, 45. 45 por 5, muy bien, 225. La raíz cuadrada de 225, 15. Y por último, joven, 15 entre 3, muy bien, joven. X vale 5. Listo, jóvenes. Esto lo hice para
que practique, ¿sí? Ahora sí, comenzamos con los problemitas, ¿ah? Presta atención aquí, mira, mira. Se triplica un número, ¿ya? El resultado se incrementa en 4, el resultado se disminuye en 15. Se eleva al cuadrado la diferencia obtenida, el resultado es 100. Vamos a plantear usando este criterio, jóvenes, mira. Tengo un número que no sé, voy a poner el número X. Número X. A ese número X, jovencito, se incrementa en 4. ¿Cómo sería eso? A ver, más 4, joven. Ahí va a ser un cuadrito. Más 4, cuadrito, ¿va? ¿Listo? El resultado se disminuye en 15. Menos 15. Aquí también es un 4. ¿Listo? Se eleva al cuadrado. Ajá, muy bien, muy bien. Se eleva al cuadrado. Potencia, ¿sí? Se eleva al cuadrado. Dice que al suceder eso, al elevar al cuadrado, ¿sí? Dice que el resultado es 100. Le sumo 4. Le disminuyo porque disminuye el restar. Le resto 15. Y lo elevo al cuadrado. El resultado obtenido es 100. ¿Estamos de acuerdo? Aquí le voy a poner 100. Y voy a hacer, ¿qué cosa? Operaciones inversas. Sácale la raíz de color azul, ¿me acuerdas? De color azul. Sácale la raíz cuadrada. Súmale 15. Y réstale 4. Lo contrario, no más joven, lo contrario. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 100? Muy bien, joven, 10. ¿Cuánto es 10 más 15? Muy bien, joven, 25. Ese 25 le quitas 4. ¿Cuánto vale ese jovencito? Dímelo. 25 menos 4, ¿cuánto es? 21. Excelente, jóvenes. La respuesta es x igual a 21. Problema número 2. Mira aquí. Un número es aumentado en 4. El resultado se multiplica por 3. Al resultado se le disminuye en 2 y por último a este resultado se le extrae la raíz cuadrada obteniéndose 8. Me piden allá el número. Excelente. Solución. Vamos a poner que el número es X. El número pedido o el número a ser encontrado va a ser X. Listo. Yo pongo aquí X y voy a realizar las operaciones que el problema indica. Voy a hacer las operaciones que el problema indica, jóvenes. ¿Qué dice? Aumentado en 4, ¿qué sería eso? Más 4, papá, más 4. Listo. ¿Qué más? Se le multiplica por 3, jóvenes. Se le multiplica por 3. Ahora sería por 3. Listo. Ya está, jóvenes, muy bien. Al resultado se le disminuye el 2. A este resultado, menos 2. Ya va, muy bien, jóvenes, muy bien. Y por último se le extrae la raíz cuadrada. La raíz cuadrada. ¿Y qué se obtiene? Se obtiene ¿cuánto? 8. Obteniéndose 8. ¿Qué es lo que tú vas a hacer, jóvenes? Fácil. Como acá es raíz cuadrada, vas a hacer lo contrario. ¿Cuál es la inversa de la radicación? La potenciación, sería elevar al cuadrado. Acá es menos 2, que sería aquí, más 2. Acá es por 3, que sería entre 3. Aquí es más 4, aquí sería menos 4. Comienza sin miedo, jovencito, sin miedo. No tengas miedo al éxito, vamos. 8 al cuadrado, ¿cuánto es? 8 por 8, ¿cuánto es? 64. A ese 64, súmale 2, ¿cuánto sería? Muy bien, joven, 66. 66 entre 3, ¿cuánto es? Muy bien, joven, 22 es un tigre, ¿ah? ¿Eh? Y a ese 22 quítale 4, ¿cuánto vale, joven? Dilo. 22 menos 4, ¿cuánto es? 18. Y sería la respuesta. ¿Sí? Continuamos con los siguientes problemas.